Pues vamos a prepararnos para empezar. Vamos a preparar. Nos quitamos los calcetines. Pues la práctica de yoga aconseja realizarla descalzo. Y nos vamos a situar en la parte posterior de la esterilla. Vamos a contemplar, nos colocamos aproximadamente a unos 20 centímetros o 15 centímetros del extremo posterior y observamos toda la esterilla delante de nosotros. Vamos a colocar los pies en anchura de caderas. Vamos a dejar nuestros brazos que se relajen. Vamos a alinear nuestro cuerpo, las rodillas flexionadas, la cadera en retroversión. Vamos a situar los brazos a los lados del cuerpo. Vamos a empezar dibujando una sonrisa. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Tenemos por delante toda la esterilla. Es un simbolismo, tienes por delante todo por hacer, por crear, por disfrutar. Y por sentir. Es un simbolismo que te viene a hablar sobre tu vida y sobre la vida. A veces nos centramos exclusivamente en el lugar donde estamos y debemos de centrarnos en el lugar donde estamos, pero también tenemos que pensar que delante de nosotros hay un espacio por llenar, hay un espacio donde empezar a realizar una práctica, donde empezar a crear una secuencia o crear tu vida. Así que te voy a pedir que sonrías. Pues tienes por delante todo por crear. Y este momento es único y especial porque cuando eres consciente de que tienes todo por crear, que el pasado ya no existe, que este es tu momento en el cual vamos a crear. Una secuencia, una práctica, una manera de vivir. Es un momento especial. Sonríe. Porque si sonríes, generas energía positiva para crear. Generas luz a tu alrededor. Y si generas luz, no hay oscuridad. Sonríe, porque tienes todo por crear. Inspiramos profundamente. Al exhalar, colocamos las manos en la cadera, abrimos los ojos y vamos a empezar creando. Vamos a empezar a trabajar nuestra cadera. Vamos a empezar haciendo movimientos circulares. Círculos, círculos, círculos. Vamos a cambiar el sentido de giro. Y nos vamos a detener. Retroversión. Anteversión. Inspira. Exhala. Inspira.
Exhala y cambiamos sentido de giro. Nos vamos a detener y basculamos lateralmente la cadera, flexionando la rodilla. Basculamos, basculamos. Muy bien, nos vamos a detener. Vamos a entrelazar los dedos de las manos. Tenemos las rodillas flexionadas y la cadera en retroversión. Vamos a subir las manos inspirando a la altura de la cara. Vamos a empujar con las piernas, giramos las manos y exhalamos estirándonos. Solo un poquito. Como queriendo decirle al cuerpo, estírate un poquito, exhalamos bajando, flexiona tu cadera, las rodillas, bascula tu cadera. Entrelaza de nuevo tus manos. Inspira. Empuja piernas. Empujamos manos estirándonos. Inspira, estírate, crece. Exhala. Regresa a tu principio. Por tercera vez entrelazamos los dedos de las manos y inspiramos, exhalamos, inspira, estírate, empuja bien piernas, empuja bien brazos hacia el techo, inspira profundo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspira la que hace siete estirándote, exhalamos bajando los brazos, colocamos las manos directamente en tu cadera. Para empezar a andar tu futuro, para empezar a andar el camino hay que fortalecer las piernas. Vamos a dar un largo paso con el pie izquierdo, flexiono, inspiro, exhalo, extiende. La cadera la tenemos orientada hacia adelante. Todo el tronco está siguiendo la misma línea de tu esterilla y de tu pierna. Inspira, desciende. Exhala. Inspira, desciende. Exhala. Inspira y desciende. Exhala. Inspira y desciende. Exhala. La que hace seis, desciende un poquito más. Exhala. La que hace siete, desciende y nos vamos a quedar. Mira hacia el horizonte. Planea tu futuro. Planea. Inspira profundo, uno. Inspira profundo, dos. Inspira profundo, tres. Inspira profundo, cuatro. Si puedes bajar un poquito más, más baja. Conecta con la tierra, inspira profundo, 5, inspira profundo, 6, inspira profundo, 7, al exhalar, extiendes pierna y regresamos al punto de partida. Colocamos de nuevo los pies, orientados hacia adelante, pierna derecha, con un gran paso hacia adelante. El pie izquierdo lo colocamos en 45 grados. Giramos cadera, orientamos de nuevo nuestro cuerpo, nuestro tronco hacia el frente. Y con las manos en la cadera, flexiona rodilla, una, exhala. Flexiona rodilla, dos, exhala. Flexiona rodilla, tres, exhala. Cuatro, exhala. Cinco, exhala, seis, baja un poquito más, exhala, siete y nos quedamos,
Fortalece tus piernas. Fortalece tu ánimo y tu espíritu. Llevamos una. Dos, visualiza un futuro lleno de luz. Tres, consiguiendo tus objetivos. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiramos la que hace siete, extendemos la pierna, pierna derecha, al lado de tu pierna izquierda. Colocamos de nuevo los pies paralelos. Vamos con los círculos. Cambiamos el sentido de giro. Y nos vamos a detener. Vamos a soltar los brazos. Y cierras tus ojos. Sonríe. Delante de ti tienes el sol. Delante de ti tienes absolutamente. Estamos creando ese futuro. Busca un objetivo. Centra tu mente en ese objetivo. Busca ese objetivo. Focaliza tu mente hacia ese objetivo. Y vamos a seguir fortaleciendo, generando energía para poder conseguir ese objetivo. Vamos a seguir con la pierna izquierda. La llevamos hacia adelante. Fíjate, coloco el pie derecho en 45 grados. Tengo la pierna izquierda completamente extendida. Vamos a girar la cadera hacia adelante. Vamos a colocar las manos en la cadera y, como hemos hecho anteriormente, vamos a bajar. ¿Vale? No lleves el tronco hacia adelante, sino que desde tu conexión bajamos hacia tierra. Estamos ahora en nuestro primer centro energético conectado hacia la tierra. Vamos a conectar con el cielo. Vamos a dibujar un gran círculo con las manos. Observa ese horizonte, observa ese objetivo. Y vamos a colocar los brazos en 45 grados. Las manos, los dedos juntos. Vamos a elevar la barbilla hacia el cielo. Inspira una. Inspiras dos. Inspiras tres. Inspiras cuatro. Inspiras cinco. Inspiras seis. Sube tus manos con tu séptima inspiración y conecta directamente con cielo. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Brazos bien estirados. Seis. Inspiro la que hace siete, giramos el tronco hacia la derecha y bajamos los brazos paralelos en el suelo. Miramos la mano derecha, que la tengamos paralela en el suelo, y giramos la mirada hacia la punta de los dedos, el dedo corazón de tu mano izquierda. Coloca ese objetivo y míralo fijamente. Inspiras una, inspiro dos, inspiro tres. Inspiro cuatro. Inspiro cinco. Inspiro seis. Inspiro, giramos el tronco hacia adelante y al exhalar bajamos los brazos en 45, ¿vale? Estaríamos así en esta posición. Conecta con tierra, corona, estira tu corona hacia el cielo, brazos hacia el suelo. Llevamos una. Llevamos dos. Llevamos tres. Llevamos cuatro, mira hacia el horizonte. Llevamos cinco. Llevamos seis. Inspiro la que hace siete. Relajamos los brazos, llevamos las manos a la cadera, pierna izquierda hacia atrás. Pies derecho colocado en posición, soltamos los brazos. Cierra tus ojos. Vuelve a tu objetivo.
Visualízalo ya realizado. Visualiza cómo se está materializando, haciéndose realidad. Primero lo generamos. Generamos energía. Primero lo generamos en nuestra mente. Generamos energía para que ese pensamiento, ese objetivo se materialice. Vamos a por ello. Pie izquierdo en 45 grados y el derecho lo más lejos que puedas. ¿Vale? Pierna derecha extendida. Manos, giramos cadera, flexionamos rodilla derecha. Elevamos. Colocamos los brazos en 45 grados. Estira bien, inspiras una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, arriba, una, dos, tres, cuatro, conecta, cinco, seis. Inspiro, giramos el tronco hacia la izquierda y bajamos los brazos y los colocamos paralelos en el suelo. Controlo que mi brazo izquierdo esté paralelo en el suelo. Miramos mano derecha. En la punta de tus dedos tienes tu objetivo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, inspiro, giramos el tronco hacia adelante y bajamos las manos en 45 grados hacia el suelo, brazos estirando hacia el suelo, corona hacia el techo y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiramos, al exhalar bajamos los brazos y ahora llevamos el pie izquierdo hacia adelante. Hemos avanzado. Cierra tus ojos. Respira. Respira. Vamos a abrir los ojos. De nuevo, nos vamos a colocar con los dedos entrelazados y los dedos índices a la altura del pecho. Me voy a situar de espaldas. Vamos a pasar el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. Vamos a colocar el pie derecho y vamos a llevar la rodilla derecha hacia atrás. Vamos a trabajar un poquito de equilibrio. No todo es energía en estado puro, sino que cualquier objetivo que tengamos en nuestra vida hay que llevarlo con equilibrio. Para ello vamos a inspirar. Vamos a flexionar los codos. Inspiras una. Inspiras dos. Inspiras tres. Cuatro, codos hacia atrás, cinco, seis, inspiro y me estiro, conecto con cielo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estírate, conecta con el cielo con tus manos. Inspira, siete, sueltas manos. Al exhalar, bajamos suavemente los brazos con un círculo. Los llevamos al lado del cuerpo. Cambiamos de posición. Colocamos los pies en anchura de caderas y cerramos los ojos. Energía de equilibrio a tu proyecto, a tu objetivo. Volvemos a entrelazar los dedos, dejamos los dedos índices en la posición, colocamos los brazos a la altura del corazón y del plexo solar. Peso en la pierna derecha, pie izquierdo,
al lado, con la rodilla izquierda hacia atrás. Inspiro, tocamos la corona y me quedo con los codos flexionados. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga arriba, conecta de nuevo con el cielo. Equilibrio por tu zona derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la que hace siete, me estiro. Pie izquierdo al lado de tu cuerpo. Equilibramos el peso. Estírate de nuevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro, suelto las manos. Exhalamos, bajando los brazos. Nos vamos a sentar en el suelo. Vamos a cruzar las piernas en la medida que nos sea posible. Vamos a estirar la coronilla. Podemos colocar las manos en los mudras que más te gusten o en los que más resuenen contigo. Para esto, lo que estamos haciendo hoy, vamos a colocar personalmente para mí, para ti puede resonar de otra manera. Vamos a colocar las manos sobre las rodillas y vamos a acariciar con los dedos índices, corazones y anulares las yemas de los dedos en el suelo. Estiramos la corona, estiramos la columna. Cierra tus ojos y con la energía del guerrero, con la energía del árbol, la sabiduría del árbol y la energía del guerrero la vamos a fusionar en nuestro interior. Y me gustaría que visualizaras tu objetivo. Ese que en un principio has visualizado o has tomado conciencia de él. Y con tu espalda lo más recta posible, la cabeza ligeramente inclinada y cerrando tus ojos visualizando, vas a envolver ese objetivo. Si te resulta más fácil visualizar una palabra para que defina tu objetivo, visualizas la palabra y envuelves esa palabra con luces brillantes, con amarillos, naranjas, con rojos. Rodea esa palabra o rodea esa situación y sonríe. Puedes visualizar como cuando exhalas, esa exhalación, esa energía, ese prana, rodea la palabra y rodea tu proyecto, dándole energía, dándole forma, materializándolo en este mundo, gestándolo para que materialice, nazca, en esta dimensión, en este mundo. Todo surge en el pensamiento. Y desde la conciencia, ese pensamiento, le damos energía mental, emocional, física. Vamos a ir repitiendo esa
materialización, esa gestación y esa materialización de tu objetivo. Y los dedos conectados con la tierra te permiten materializar ese objetivo, sin olvidar la conexión con tu cabeza, con el cielo. Y sonríe. Sonríe a ese objetivo. Es tu objetivo. Es tu proyecto. Y debes de estar con los ojos cerrados. Voy a estar un poco en silencio para permitirte que te concentres en tu objetivo. Te voy a dejar meditando para cuando tú creas que es el momento poder salir de tu meditación. Y cuando lo hagas, hazlo de una manera suave y despacio, moviendo tus cuerpos y moviendo principalmente tus piernas, por si no estás acostumbrado a estar en la postura de meditación. Solo darte las gracias y decirte que de ti depende que puedas conseguir
que se materialice tu objetivo. Muchas gracias. Hasta luego.